Un saludo para todos los televidentes de Sonson TV, al igual que para los oyentes de la emisora radio Sonson en los 14.90 de la m. Bienvenidos al derecho, el programa jurídico del canal comunitario Sonson TV, donde les hablaremos sobre algunos temas, incluso que ustedes nos pueden enviar sus consultas. Ya hemos dicho varias veces en el programa el correo electrónico, los números telefónicos, pero igualmente en pantalla están apareciendo. Hoy vamos a continuar hablando del tema sobre específicamente el derecho laboral con el abogado Luis Alberto Grisales Restrepo, egresado de la Universidad de Antioquia sede Sonson, que ha trabajado varios años con la administración municipal. Entonces, digamos que de, de trabajo sabe mucho por la experiencia y también, igualmente, pues por su um, oficio de, de abogado. Don Luis, gracias por aceptarnos la invitación. Estará acá en el Derecho. Gracias, Dairo. Y un saludo también para los televidentes de Sonson Son TV y a los oyentes de Radio Sonson. Son. Continuamos con lo que veníamos en, las, en el programa pasado, que era precisamente sobre las modalidades del contrato de trabajo y hablábamos de que el contrato eh, tiene, según el artículo 37 del Código sustantivo del trabajo, una forma. La forma del contrato es verbal o escrito. Cuando el contrato sea verbal, dice el artículo 38, eh, que es modificado por el artículo primero del decreto 617 de 1954, dice que cuando el contrato sea verbal, el empleador y el trabajador deben ponerse de acuerdo por lo menos acerca de los siguientes puntos: la índole del trabajo y el sitio donde ha, realiza, donde ha de realizarse, la cuantía y la forma de remuneración, bien sea por unidad de tiempo, por obra ejecutada por tarea a destajo u otra cualquiera, y los periodos eh, que regulen su pago, si es semanal, si es quincenal, si es mensual, etc. Y la duración del contrato. El contrato escrito. Don Luis, ¿sí? antes de que avancemos al contrato escrito, ¿qué tal si, si, si tal vez hacemos unas aclaraciones sobre, sobre el verbal? Y pienso yo que algunos años atrás, 50, 60, la palabra valía mucho, ¿cierto? Nuestros abuelos, incluso nuestros padres, pues la palabra empeñada era sagrada. Pero hoy en día, de pronto, ese valor se ha perdido. Y digamos que um, un contrato verbal, cuando hay alguna discusión sobre lo que se quedó o, o sobre lo que se pensó hacer, uno qué hace ahí si no hay nada en el papel, ¿cierto? Yo, como le reclamo a alguien, o es que yo contraté a alguien para que me eh, hiciera una pared en el patio de mi casa y él dijo que me la iba a hacer en este material quedamos en eso pero me la hizo en este otro material y él asegura que fue en este yo con quién ante quién acudo y cómo le peleo si no hay nada escrito sino que es la palabra de él contra la palabra mía qué hacer ahí don luis bueno el contrato verbal tiene exactamente la misma validez que un contrato escrito de todas maneras hay que tener en cuenta que hay un, una un, una cuestión que se llama la buena fe uh -huh. y que de acuerdo a cómo es el contrato también hay que tener en cuenta que es obliga, obligatorio para las partes. ¿sí? Es vinculante para las partes, es decir, es de obligatorio cumplimiento. Se llama en, en, en un latinajo, dice pacta sunt servanda, es decir, el contrato obliga a las partes. Entonces, si usted tiene problemas con eh, un trabajador, o usted es trabajador y va a tener problemas con el empleador que lo contrató para el trabajo que usted me dice. Exacto. Simplemente usted se acerca a la oficina de trabajo. El inspector de trabajo le va a tomar en cuenta lo que usted diga, lo que diga la otra persona, y ahí conciliarán. Si no logran conciliar en ese punto, entonces ya le tocaría eh, conseguir un abogado. Para que lo represente en un proceso ordinario laboral ante eh, un juzgado, porque eh, en ese caso ya el, la cuestión se vuelve probatoria. Exacto. Entonces, hay cinco maneras, entre otras, pues hay cinco maneras muy puntuales de probar: que es por el testimonio, que es por la documentación, que es por la inspección judicial. Que es por. Eh, ya no me acuerdo de las otras dos, pero bueno, son cinco. Las más importantes son las tres que le acabo de nombrar: los testimonios, la documental y la inspección judicial. Eh, el juez forma su convencimiento a partir de las pruebas que los dos presenten. Si usted no tiene documentos porque el empleador no le dio nunca, digamos, fue a pagarle el salario y nunca le dijo, ah, fírmeme el recibo, hágame el favor. De todas maneras, por testigos o por la inspección judicial o por cualquier otro de los medios de prueba, eh, se puede determinar si, si, si existió ese pago o no existió, si existió ese contrato o ese convenio entre ustedes o no. Ya, pero ya eso se vuelve probatorio. O sea que para no hacer un contrato de, de manera verbal, si tiene que ser con una persona que uno tenga mucha confianza, cierto, en cualquier tipo de trabajo, porque de pronto pues pueden haber algún tipo de inconvenientes para no llegar a la inspección de trabajo como a solucionar eso en un en un proceso ahí, entonces más bien como la recomendación sería como con una persona de mucha confianza, cierto, para elaborar ese tipo de, de, de contrato verbal. Pues sí, aunque como vuelvo y le repito está la cuestión de la buena fe. Exactamente. Claro que la buena fe pues a veces es asaltada <laughs> continuamente. O se asaltan en la buena pero fe. Pero sí uno debe, uno debe en sus negocios y en sus cosas hacer lo de buena fe. Bueno Luis, entonces ahora sí avancemos al contrato escrito. Entonces, en el contrato escrito, pues que es mucho mejor porque tanto una parte como la otra pueden dejar sentado, vea yo aquí escribí esto y esto hay que respetarlo. Exacto. Aunque, como le digo, en la parte del, del contrato verbal es exactamente igual. El hecho de que no esté por escrito no quiere decir que no valga, vale exactamente lo mismo. Que es más complicado para probar, pero se puede hacer perfectamente. El artículo 39 del Código sustantivo del trabajo nos habla del contrato escrito y, y nos dice que ese contrato se hace en tantas copias como personas sean las partes se dan del contrato, eh, se destina una copia para cada uno de ellos y debe contener, dice el artículo 39, necesariamente debe contener, fuera de las cláusulas que las, par que las partes acuerden libremente, las siguientes. Debe, debe tener la identificación y el domicilio de las partes, es decir, la cédula de cada uno y dónde vive cada uno, el lugar y la fecha de la celebración del contrato. El lugar donde se haya contratado al trabajador y en donde haya de prestar el servicio, a veces no es la misma parte donde se contrata al trabajador y la misma en el mismo sitio donde presta sus servicios. Verbigracia, Gracia, eh, los cultivos de flores. El trabajador eh, es eh, eh, reclutado acá en Sonsón, pero va a prestar sus servicios, por ejemplo, en la Unión o en el Carmen de Viboral o en río negro, bueno, en otro lado. Entonces debe decir en cuál eh, dos, los, los dos domicilios, pues la, las dos eh, direcciones. En la naturaleza del trabajo, qué va a hacer lo que va a hacer el trabajador, de qué se trata lo que tiene que hacer el trabajador, cuánta es la remuneración y la forma y periodos de pago? Es decir, a usted se le va a consignar en su cuenta, eh, quincenalmente, tanta plata. La estimación de su valor en caso de que haya suministros de habitación y alimentación como parte del salario, aquí hay que ver que a veces, sobre todo cuando se trata de trabajos donde el trabajador tiene que desplazarse a otro sitio, eh, se acostumbra a veces que el empleador suministre la alimentación y el hospedaje, o el hospedaje. Entonces eso se toma como parte de pago del salario. Sin embargo, eso no puede ser superior, el salario en especie no puede ser superior al 30% del salario. ¿Y eso tiene que quedar explícito en el contrato? Sí, que tiene sí. que quedar explícito en el contrato porque algunas veces eh, empleadores hay que suben el porcentaje del, de la parte del salario en especie al 50% y no se puede. La ley es muy clara en decir que solamente es el 30% del salario lo que puede ir en especie. Por ejemplo, eh, yo gano un millón de pesos y mi, y mi jefe me da la alimentación y el hospedaje, ¿cierto? Entonces me tendría que pagar a, en la quincena o, o, en, o como sea mensual 700 mil pesos. Eh, cierto Porque para, retiro, ser exactos, eh, para ser exactos exacto, 166.666. Ah, más exactamente, don Luis. Bueno, y yo le quería hacer una pregunta. Usted nos leyó como las como los elementos. Eh, nos falta uno. Nos falta uno. Ah, bueno, sí. avancemos. ¿Qué Luis, es la duración del contrato? Listo. Su desahucio y terminación. ¿Cómo va a terminar el contrato? Si es por el tiempo, si es cuando se acabe la obra, bueno etc. Eso es lo que corresponde a la, al contrato escrito. En esos contratos. Hay veces también que los empleadores acostumbran a poner cláusulas que no están de acuerdo con la ley y esas cláusulas se denominan cláusulas ineficaces y las trata el artículo 43 del Código sustantivo. Entonces dice, uh, dicen en, en, al pie de la letra que en los contratos de trabajo no producen ningún efecto las estipulaciones o condiciones que desmejoren la situación del trabajador en relación con lo que establezca la legislación del trabajo, los respectivos fallos arbitrales, pactos, convenciones colectivas y reglamentos de trabajo, y las que sean ilícitas o ilegales por cualquier aspecto. Pero a pesar de la ineficacia de esas estipulaciones, todo trabajo ejecutado en virtud de ellas, que constituya por sí mismo una actividad ilícita, da derecho al trabajador para reclamar el pago de sus salarios y prestaciones legales por el tiempo que haya durado el servicio hasta que esa ineficacia se haya reconocido o declarado judicialmente. Es decir, así en el contrato haya cláusulas que no se puedan poner y el trabajador las hace, tiene derecho a que se le pague por eso. Y ya después ya le tocará demandar para que se haga efectiva la... Remuneración de esas cláusulas eficaces o que, o que se hagan válidas. Bueno, Luis, entonces habíamos, estamos hablando pues, de las dos modalidades que son verbal y escrita, uh -huh. pero eh, hay diferentes tipos de contrato, como es por prestación de servicios, sí. eh, por contrato labor. Eh, esas, ese, esas dos modalidades, verbal o escrito, se pueden aplicar a todos los tipos de contrato de trabajo. Sí. Sí. A todos. O sea, son dos cosas diferentes. Una es por la forma del contrato, sí. que es verbal o escrita. Lo que hablamos de si es a término indefinido, a término fijo, etcétera, etcétera, es la forma del contrato. Pero para esas por, eh, perdón, para la duración del contrato, son la, la duración. Si es a término indefinido, si es a término fijo, si es de aprendizaje, etcétera, etcétera, Exacto. esa es de la duración. Pero a todas esas duraciones se les aplica si es verbal o es escrito. Sin embargo, sí hay una salvedad. Y es que cuando el contrato es a término fijo, obligatoriamente tiene que ser por escrito. El, el contrato a término indefinido, no. Puede ser verbal. Pero el contrato a término fijo tiene por obligación que ser escrito. Y el contrato en la modalidad de escrito, usted nos mencionaba algunos elementos que pareciese pues que, que cualquier persona podría elaborarlo. Para yo elaborar un contrato escrito con alguna persona que, tengo, que me va a hacer un trabajo, o que yo voy a hacer un trabajo, ¿lo puedo hacer yo? ¿Existe como una plantilla o necesariamente tengo que ir donde un abogado que me lo elabore o, a, o ante un juzgado o a la inspección de trabajo? ¿Cómo hago ese tipo de contrato no, escrito? Mire, Dairo, el, la ley es muy, es muy clara, mire. El artículo 39 dice contrato escrito. El contrato escrito se extiende eh, pues en tantos ejemplares como interesados sea. Uh -huh. Debe contener necesariamente, fuera de las cláusulas, las que, que acuerden libremente, las siguientes. Como ya se sabe que simplemente es que se pongan de acuerdo qué va a ser el trabajo, cuánto va a durar y cuánto le va a pagar y cómo le va a pagar. Eso es todo. Eso sí. Lo mismo que ocurre con el contrato verbal. Con el contrato verbal, usted vio que dice que. Se tienen que poner de acuerdo, por lo menos, en la índole del trabajo, la cuantía y forma de la remuneración y la duración del contrato. Lo mismo, ya que se haga por escrito o que se haga verbal. Bueno, Luis, está muy interesante el tema. Y para decirle a nuestros televidentes y los oyentes que si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, simplemente pregunte: ¿dónde al.? Aquí en el programa al derecho del canal comunitario Sonson Son TV, que tiene diferentes maneras de hacerlo. Por ejemplo, el número de teléfono 311-747-8294. Ese es el número del canal Sonson Son TV. Nos envían ahí un mensaje de texto al WhatsApp o también lo pueden hacer a través de un audio y acá trataremos de guiarlos como cuál es la manera correcta de ustedes actuar. Vamos a una breve pausa y ya regresamos en al derecho con más información. en Al Derecho hablando con el abogado Luis Alberto Grisaler Restrepo que incluso en el programa anterior nos había quedado como una duda ahí en el tintero y era sobre cuando uno tiene una incapacidad dependiendo pues de los días como quién paga esa incapacidad el empleador o la ARL o la EPS bueno don Luis es el experto y nos va a aclarar esa inquietud que nos quedó desde el programa anterior don Luis soy sí, Dairo eh, habíamos dicho que de acuerdo a la cantidad de días de la incapacidad, sí. el, diferentes entidades se encargan de pagar esa incapacidad. Entonces nos, entonces nos decía que el pago de las incapacidades laborales cuando son menores a tres días lo asume el empleador uh -huh. y tiene que pagar el 100% del salario del trabajador. Cuando es por eh, enfermedad común. Por ejemplo, una gripa, ¿cierto? Sí, una gripa. O un, un daño un, de estómago. <laughs> Cualquiera de esas situaciones que son enfermedades comunes, las asume la EPS y el empleador. Si son dos días o menos de tres días, el empleador asume y tiene que pagar el 100%. Si pasa de tres días, ya es entonces la EPS. La EPS. Y va desde el tercer día hasta 180 días, o sea, seis meses. ¿Y ese, eh, qué porcentaje del salario? Es el 66.66. 66. Si pasa de 180 días a partir de la, del día 181, ya le toca al fondo de pensiones. Y ya el salario se rebaja al 50%. Ya sigue hasta, que, sigue hasta los 360 días. Cuando el trabajador lleva más de los 180 días y antes de que se cumplan los 360 días de incapacidad, el fondo de pensiones, o sea, la administradora de fondo de pensiones al que esté afiliado el trabajador, deberá enviar a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez el caso del trabajador. Para determinar si se le concede invalidez o no. Se le concede pensión por invalidez. Que eh, en el caso colombiano es cuando el trabajador tiene hasta mínimo el 51% de discapacidad para laborar. ¿Y ah. ahí se pensionaría eh, con el sueldo que llevaba, con un porcentaje inferior, con qué? Eh, con el no se, se hace la, la pensión o sea se tramita la pensión como, como cualquier pensión mm. no importa que sea de invalidez eh, se hace lo mismo que se hace con todos los uh, trabajadores sí. con el ingreso a base de cotización se hacen los cálculos necesarios y se le pagaría el creo que es el, hasta el 65% del salario de venga. Don Luis, yo También he escuchado a algunas personas hablando precisamente de ese tema que, que después de los tres días de incapacidad que los entra a pagar la EPS, si sí, no estoy mal, se lo explicó ahora, como que han tenido algunos inconvenientes con que le paguen el salario, ¿cierto? Como que tienen que ir a reclamar, como que es un poco tedioso ese proceso. Desde los, desde los tres días hasta los 180, como usted nos explicó, que lo paga la EPS. ¿Por qué a veces es tan, como, tan complicado que le, que le paguen el salario en este tiempo de incapacidad? Y si alguna persona que nos está viendo, nos está escuchando, no se lo están pagando, ¿cómo debe actuar para reclamar su dinero, cierto? Eh, eso es debido a la tramitomanía de Colombia. Ajá. Lamentablemente es así. Y uno debe esperar a que en el periodo siguiente de cotización o a, lo sumo en el segundo mes, eh, la EPS le devuelva al empleador el, el valor que eh, debe pagarle al trabajador la EPS. Y a través del, del empleador, pues el empleador le paga al, al, al trabajador. Pero hay que esperar dos meses por lo menos, dos hmm. periodos de cotización. Imagina que uno ni te la plática de afán, ¿cierto? Ay, Mario. Bueno. Hay una cosa y es que cuando la Junta Nacional de, de Calificación de Invalidez sí. no admite que tenga el trabajador menos del 50%, cuando, eh, más del 50%, perdón, o sea, cuando tiene menos del 50%, eh, el, el trabajador debe ser reincorporado, debe ser rehabilitado o con terapias o como sea y reinstalado en su trabajo. A veces da, a veces no da, pero esa es la, la última palabra en cuestión de incapacidad. Y si por ejemplo se da el caso que tiene menos del 50% y es reinstalado a, a su trabajo y de pronto el empleador al ver que por este tipo de incapacidad física o motriz no cumple con la con lo que él con lo que hacía antes, entonces decide despedirlo, es legal. ¿O cómo actuará ahí en ese caso? No, tiene que reubicarlo en alguna parte donde pueda trabajar. No puede pagarle sin hacer nada, es verdad, pero tiene la obligación de reubicarlo en un lugar donde ese trabajador que tiene ese problema pueda ser útil. Por decir algo el trabajador cargaba bultos, era cotero, se lesionó la columna y de ahí que le salió una incapacidad del 45%, por decir algo. Sí. ¿Qué ocurre con la empresa? Ya no lo puede poner a cargar porque ya no va a ser capaz, porque ya se lo va a impedir, inclusive el mismo médico laboral va a decir que el señor no puede cargar. Pero entonces él. Empleador tiene la obligación de buscarle, por ejemplo, de portero o de otra cosa de recepcionista, sí, algo que no tenga que utilizar la parte que tiene lesionada, pero que pueda ser útil dentro de la empresa. Cuando ya no hay forma de ubicarlo en ninguna parte porque no puede, pero tampoco cumple con la cantidad de discapacidad para hacer para hacer. Pensionado. pensionado. Entonces, en ese caso, eh, se tiene que pedir permiso al Ministerio de Trabajo para poderlo, para sí. poderlo desvincular. No puede hacerlo el, el empleado por cuenta propia. Bueno Luis, y como le, le había dicho pues al, de, al inicio del programa anterior, los televidentes y los oyentes pueden enviarnos consultas al programa y nosotros acá tra, a través de los especialistas y los expertos trataremos pues, como de, de guiarlos cuál es la manera correcta de actuar y orar. Y un, una televidente nos envió la pregunta de que decidió pues, eh, presentarse a una oferta laboral y esta empresa le solicitó como requisito una prueba de embarazo. Entonces, eh, tenemos, ella dice que tiene entendido que esto es ilegal. Si es ilegal, don Luis, y si así lo solicitó la empresa, ella que debía hacer en este caso. Bueno, el Ministerio de Trabajo siempre ha dicho que no se puede pedir ni eh, examen de embarazo a mujeres que vayan a ingresar a un trabajo. Ni prueba de VIH a ninguna persona, excepto en dos casos. El primero, cuando el trabajo que va a realizar la mujer sea riesgoso para su salud, como por ejemplo, va a ser operaria de un equipo de rayos X. Si ella llega a trabajar en esa área, estando embarazada, pues va a tener problemas con el, con el niño. Entonces ahí es importante que si la mujer va a, a estar en, una, en un área de trabajo donde tenga peligro la salud de ella o la salud de, de, un posible, de un posible feto, pues de un posible embrión, hay necesidad de que le hagan la prueba de embarazo para descartar eso por la misma salud de la señora y del, y del niño. Y en el caso del VIH, eh, es indispensable hacerlo cuando la persona va a manipular alimentos, porque si llega a sangrar una persona que tenga problemas de VIH, puede contaminar los alimentos. Uh -huh. Entonces, en esos dos casos solamente se admite que se hagan los exámenes de VIH y de embarazo. Y de todas maneras, obligatoriamente, tienen que ser con la autorización del trabajador. O sea, no puede decir, si usted quiere trabajar, eche para acá la sangre y mascará, le sacamos, le sacamos la, la muestra y listo. No se puede. Tiene que ser consentimiento informado y el trabajador debe firmar de que está de acuerdo con que se le haga la prueba correspondiente para esos exámenes. Don Luis, en esos dos tipos de exámenes, ¿cierto? De una prueba de embarazo y del VIH. En cualquier otro tipo de examen sí lo pueden realizar, como eh, por ejemplo alguna enfermedad de transmisión sexual o alguna enfermedad degenerativa, eh, cáncer no. de pronto que el, el trabajador haya, no haya manifestado que tiene. A ver, es que hay que mirar cuál es el objetivo que se persigue con los exámenes de ingreso. Uh -huh, o sea, sí. los exámenes de ingreso se permiten, por supuesto, porque el empleador de todas maneras pues, tiene que enterarse de, de en qué estado de salud recibe el trabajador. Lo mismo que dentro del tiempo de trabajo, periódicamente hay que realizar exámenes de, de, exámenes de, de médicos laborales para mirar la continuidad pues, de la salud del, del trabajador. Y al momento del trabajador retirarse, por pensión, porque se va a trabajar a otro lado, porque renunció, etc., tiene también que hacer un examen de egreso para poder certificar de que conforme entró volvió a salir, o si dentro del trabajo que realizó con, eh, tuvo alguna enfermedad o algún problema que mejorara su salud. Don Luis, el tema definitivamente es muy amplio y hay muchos aspectos que tocar desde el derecho laboral. Entonces yo quiero hacerle una invitación a usted y a los televidentes y a los oyentes para que en un próximo programa sigamos como especificando ya los tipos de contratos, cuál es el contrato temporal, el de término indefinido, el de término fijo, eh, de muchos más aspectos sobre este tema. A usted muchas gracias por estar acá y por aceptar cordialmente siempre la invitación, don Luis. Muchas gracias, Dairo. Eh, nos pedimos también de los oyentes y televidentes y les invitamos para que si tienen alguna duda en derecho laboral o en cualquiera otra de las disciplinas del derecho, no olviden escribirnos o llamarnos y con el mayor gusto estaremos tratando de eh, absolver sus consultas. Así es, don Luis. La intención del programa es guiar ayudar, informar un poco a la gente en estos temas que a veces para los que no estamos inmersos en el tema jurídico se nos puede hacer un poco complicado. Yo le pague muchas gracias a los televidentes, nos vemos en una próxima emisión de Al Derecho.